Inspirado quizás en el famoso economista Thomas Malthus, quien decía que mientras la población crece de manera geométrica y los bienes y los alimentos lo hacen de manera aritmética, en 1965 el geólogo King Hoover dijo que Estados Unidos y el mundo en general llegaría a un récord de producción de petróleo allá por los años 70. Este récord de producción, que a la larga se derrumbaría, solo motivaría alza en los precios de los combustibles, pues, tal como decía Malthus, habría un descalce entre el nivel de producción y la demanda de los bienes. Lamentablemente para Hoover, esta teoría esta semana se derrumbó definitivamente. Por primera vez en 17 meses, el petróleo se volvió a trazar bajo los $90 el barril, esto apalancado por una justamente mayor producción de Estados Unidos y del mundo en general. Esta producción ha estado también reforzada por una mayor tecnología que han invertido los países para hacer más eficientes sus faenas petroleras. Si hacemos la analogía con el cobre, esta es casi lineal. Mientras algunos abogan porque Chile diversifique su carácter exportadora más allá del cobre, otros han apostado por invertir en más tecnología, en una mayor contención de costos y, en definitiva, hacer más rentables sus faenas. Si tomamos la experiencia del petróleo, parece que los segundos, los que apuestan por la eficiencia, no están tan equivocados.